Uy. Hermano, tenemos que preparar nuestro ambiente, nuestra mente, nuestro corazón para recibir la grandeza que Dios quiera poner en nuestros corazones. Nuestro camino es invocando esa presencia del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Es prepararnos para continuar después de la cena en esta oración, mostrando y deseando vivir la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Para eso, hermanos, quiero recordar la obra que el Señor hace en nuestras vidas. Nuestra presencia ante el Señor la voy a tomar desde el punto de vista de la sanción, la obra que el Señor quiere realizar en nosotros. Para esto, los autores, y creo que se ha escrito mucho, solamente haré una síntesis. Hay respuestas reductoras en las cuales se cree una parte de la acción del Espíritu. Esa necesidad de vivir la grandeza del Espíritu es lo que necesitamos y buscamos en toda la renovación. Hay una forma de mirar la sanación como una habilidad del curandero. Es una visión en que pone su fuerza en la acción del hombre y evita poner el origen divino de las curaciones, que son parte de una apologética de las religiones o sectas. Hay muchas maneras de enfocar esta visión reductora, pero lo principal es quitar el origen divino. Y evidentemente que cuando uno tiene esa visión no va a llegar a la grandeza ni a la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Hay otra forma de mirar toda la sanación, que es una, que sería el otro extremo, una secreta tendencia a lo maravilloso. La sanación viene a ser como una acción ilusoria. Es una fantasía creada por la imaginación del hombre que nos lleva a mirar toda esta obra del Señor como una ilusión, una acción de nuestra mente que actúa ficticiamente en nuestra vida. Evidentemente que estas dos visiones no establecen la verdad de lo que es la sanación. Hay otras que buscan lo inaudito, lo sensacional o lo inédito. Sería buscar una fantasía y aparecer como grandes actores en la obra de salvación. Sería esta tercera respuesta reductora, una ilusión en ese deseo
de poder realizar lo que yo deseo, lo que yo aspiro, por lo que yo ando buscando. Y esta acción de sanación de la vida es la que nos distorsiona. En cambio, cuando vamos a mirar la obra de sanación, tenemos que partir siempre en Cristo, Cristo nuestra cabeza, Cristo cuyos miembros formamos un solo cuerpo, no somos con Él parte de una realidad supraterrena. Es necesario que la cabeza comunique su propia vida a este cuerpo. Es mirar a Cristo como parte de una realidad que nos da el Evangelio, que lo vamos a mirar un poquito más adelante. Pero se necesita tener esa presencia de algunos grupos que realicen esta obra. Ya nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18:20, donde hay más de dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa acción que Cristo en su Evangelio va a repetir incesantemente, esa presencia de Él que está con nosotros, es una acción directa del anuncio de la buena nueva. Cuando uno va mirando el comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo segundo, ya habla de la entrega a la voluntad del Señor, pero Jesús es el que obra y el que sana, el que hace toda esta obra de salvación en su pueblo y en cada uno de nosotros. La asamblea se encuentra con Cristo y pide que Él le manifieste la sanación. Ya en el capítulo cuarto habla de que Jesús es el único que salva, es el único que transforma nuestras vidas. Uno puede actuar lleno de ejemplos del Nuevo Testamento, de los Evangelios, sobre esta acción única de Cristo que quiere que se repita a través de los tiempos, que se repita hasta el día de hoy, que se repita mañana, se repita hasta el final de la vida. Esta obra de sanación es la que nosotros tenemos que mirar en su magnitud. Si estamos llamados a continuar la obra de Cristo, estamos llamados a continuar esta obra de salvación de vida que Él nos da. Y es por eso, para mí, que el Señor va a necesitar esta sanación. La misión de la Iglesia es dar esta sanación al pueblo de Dios. Es lo que la renovación ha descubierto en esta nueva misión después del Concilio Vaticano II. La ha ido viviendo, aceptando, estudiando, y hay una riqueza inmensa que tenemos para realizar por delante. Para mí, esto es una obra que está recién comenzando en la Iglesia. Los enfermos van a estar para siempre, porque tenemos todo el mal con que luchar. Y el producto de ese mal es la presencia en nosotros
de enfermedad, de discordia, desavenencia, iras, envidia, hay de todo tipo de acción. Y la acción del bien va a llevarnos a esta obra de sanación. Para realizar esta obra, creo que nos conviene recordar algunos de los aspectos más importantes que señalan los libros. Uno es la superación de las enfermedades físicas. Son más inobservables, son milagros que suceden. Pero esta sanación es, yo diría, la más fácil. Más difícil son las sanaciones interiores que el Señor tiene para nosotros. Y la primera sanación importante es las tendencias que nosotros llevamos en nuestro ser, que están viciadas por nuestra formación, por nuestras experiencias con nuestros hermanos. Hay algunas como la tendencia a la conservación. Es una de las necesidades que hoy día más necesidad tenemos de visualizar, de entender. Hoy día, cuando en nuestra tierra ya se llega casi al 50% de personas que mueren antes de nacer, que están en una espera de la vida divina que nunca les va a llegar en su plenitud, porque no han nacido. Y esta acción es de una fuerza inmensa. Y contra eso viene esa necesidad de conservar nuestra vida, aceptar toda la grandeza que Dios espera de sus hijos. El aborto, las otras pérdidas, había mucho que hablar de esto. Pero para tomar una idea general, tenemos otras tendencias que se desarrollan entre nosotros. Es la tendencia al desarrollo, al crecimiento. ¿Cuántas personas en su vida familiar desde chico tienen que luchar no solo contra enfermedades venía desde fuera, sino internas, por resentimientos y odio de sus padres? Toda esta acción es el motivo de esta obra de sanación que el Señor quiere hacer en nosotros. Hay otra tendencia, la comunicación, que es la tendencia a convivir y amarnos aquí en la tierra. Nuestras divisiones, nuestras peleas, nuestras envidias, van